De seguro estás buscando un calendario donde puedas agendar citas con clientes mediante un link y un calendario muy fácil de utilizar. Pues bueno, les tengo una muy buena opción y se llama Tidical. Está súper económico, solamente cuesta $29 de por vida. Solamente pagas una vez y ya tienes acceso a él de por vida. Es una muy buena alternativa a Calendly. Calendly sale muy caro cuando quieres usar beneficios que salen fuera de lo que es el programa gratis. Así que Tidical es una muy buena opción. Déjales enseño Tidical ahorita mismo. Pues bueno, el programa que yo les estoy hablando se llama Tidical. Y vamos empezando con lo que es el precio, porque obviamente es lo más importante. Como les comenté, no hay que pagar ninguna mensualidad, ninguna anualidad. Solamente hay que pagar una vez y te sale en $29. Todo lo que yo les voy a enseñar en este video de cómo utilizarlo y lo que puedan hacer está incluido en ese precio. Ahora, un muy buen beneficio que tiene Tidical es que tiene una garantía de devolución de dinero de 60 días. O sea que si en 2 meses no estás satisfecho con este programa para generar citas con tus clientes, puedes requerir una devolución y te regresan el dinero sin ningún show. Así que quiero enseñarles qué les incluye este sistema de por vida. Ok, con $29 le da acceso a 10 conexiones de calendario. Eso quiere decir que nosotros podemos conectar 10 calendarios si tienes, no sé, 3 cuentas de calendario en Google, 3 en Microsoft 360 y 5 en Apple Calendar. Pues bueno, puedes conectar hasta 10, que son bastantes. Luego tenemos reuniones gratis y de pago. Eso quiere decir que podemos agendar citas con clientes gratis o de pago. O sea que si tú quieres cobrar un servicio por agendar contigo, si eres algún psicólogo, algún doctor o quieres dar algunas referencias de algo, pues puedes cobrar por esas citas que vas a hacer. Reserva de grupo también está incluido. Integraciones profesionales con Zoom, Google, Apple, que no lo menciona ahí. Y también tiene Zapier, API y también con Public Connect. También tiene redireccionamiento personalizada. Todo eso lo incluye por los $29, como les comento, sin ningún pago mensual. Ahora sí, vámonos al programa en sí. Ahora, muy importante, lo que es el sistema de citas, o sea, vamos a un link que yo creé, está en español. Seleccioné fecha, están los días en español, todo en español para el cliente. ¿Ok? Esto yo lo escribí y puede estar en español. Lo que no se encuentra ahorita mismo en español es el panel, pero no es nada difícil utilizarlo. De hecho, si estás usando algo como Google Chrome, hazle clic derecho, traducir a español y lo podemos ver en español. Así que es muy sencillo. Para este caso lo voy a dejar así en español. Entonces, ¿cómo es que vamos a iniciar aquí? Hay dos maneras de agendar citas con clientes. Una es mediante ir a una página. Aquí tenemos una página que están con todos los sistemas de citas que hemos creado. En este caso tengo una cita de 15 minutos, otro para prueba de video, otra de prueba, etc. Y esta, por ejemplo, es de paga. Si alguien quiere 15 minutos conmigo, sale $5. Solamente es un ejemplo, realmente no estoy ofreciendo ese servicio. Pero si yo quiero agendar un video test, por ejemplo, yo designo que estos son los días que yo estoy disponible, selecciono, me da los horarios, puedo cambiar el horario aquí si gusto, selecciono y agendo con mi nombre, correo electrónico, y tengo algunas preguntas que yo puedo realizar antes de poder agendar. Es muy sencillo y práctico hacerlo, ¿ok? La otra opción para poder agendar es mediante la reserva, que podemos insertar un código en nuestra página web. Supongamos que tenemos una página web muy profesional, pues bueno, podemos hacer una página dedicada ahí que es para agendar. Y vamos a agregar este recuadro que acaban de ver aquí en nuestra página web. O sea, que tenemos la opción de hacerlo mediante un link que compartimos o mediante el embed de una página web. Ahora, ¿qué tan difícil es crear uno de estos sistemas de horarios? Es muy fácil. Vamos a crear nuevo tipo de reserva. Y aquí vamos a agregarle un título. Así que vamos a ponerle prueba. Muy bien. Y nos crea un link aquí que podemos utilizar después. La descripción. Igual vamos a dejar prueba. Obviamente, hagan algo muy atractivo e interesante. Duración de este tipo de agenda, pues bueno, en este caso va a ser, por ejemplo, de 25 minutos. ¿Va a ser semanal o solamente va a ser días específicos? O sea que yo puedo agregar aquí días específicos donde puedan agendar. Eso es muy útil cuando quieran hacer una agenda muy cercana con alguien y que saben que solamente va a ser ciertos días. Entonces, de otra manera va a ser semanal, y en semanal eso quiere decir que va a agregar este calendario en todo el mes o meses. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que los domingos no estoy disponible,
De hecho, voy a traducir esto a español. Ok, ya lo tenemos en español. Por ejemplo, domingo no estoy disponible. Lunes sí, martes también. Miércoles no. Un ejemplo, lo desactivo. Jueves y viernes sí y sábado no. Ahora, hay opción de agregar ventana. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero cambiar mi horario de 8 de la mañana a 1 p.m. y a la 1 p.m. yo salgo a comer y duro 2 horas, pues bueno, agrego una ventana y la siguiente va a ser de, vamos a suponer, de 3 a 8. ¿Ok? Entonces ya tenemos una ventana donde no pueden agendar de 1 a 3 de la tarde. Es un ejemplo. ¿Ok? De hecho, aquí es AM y PM. Muy bien. Entonces tenemos agregar anulaciones de fechas no disponibles. Vamos a suponer que quieres quitar fechas como, no sé, Navidad, tu cumpleaños, un día especial, etc. Aquí los vamos eliminando para que no puedan agendar esos días. También tenemos la configuración avanzada, donde puedes ver muchas cosas. Hasta dónde puedes reservar los usuarios. En este caso está 60 días adelante. O sea que si tú compartes un link para que alguien pueda agendar, eso les va a dar derecho a poder agendar hasta 2 meses, o sea, 60 días. En mi caso, yo pienso en, bueno, pensamiento personal, yo digo que es muy, muy largo ese tiempo. Yo digo que 30 días es suficiente. No sabes qué pueda pasar en 45 días o 50 días, etc. Se me hace muy largo. Y por lo general, yo considero que 15 días se me hace bastante bien, pero depende de ustedes. Relleno mínimo de reunión, o sea que podemos seleccionar una fase de relleno donde no puedan agendar. Las personas que reservan no pueden programar dentro de 2 horas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mando un link ahorita, ellos van a poder agendar, si hay disponible, en 2 horas. Entonces, va a depender de ustedes. En mi punto de vista personal, otra vez, pienso que es bastante corto ese tiempo. Yo diría que 6 horas y quizá 24 horas que no puedan agendar inmediatamente. Pues tú seleccionas aquí cuántas horas, ¿okay? O minutos. Intervalo de franja horaria disponible. Eso quiere decir que si alguien agenda de 1 a 2 p.m., pues bueno, la siguiente cita disponible es a la 1:15, si a 1 a 2 p.m., a las 2:15. O sea, no le va a dar una fase de 15 minutos entre clientes. ¿Por qué? Porque tal vez se te puede extender una de las citas que tengas, ¿ok? Igual, yo pienso que es muy corto, yo diría que 30 minutos. Puedes limitar reservas por día. Vamos a suponer que tú solamente quieres reservar 1 o 2 citas por día. Y se acaba, ¿ok? Vamos a poner 2. Si alguien reserva 2 veces, ya se quita ese día. Ya no hay fechas para seleccionar. Bueno, horas para poder seleccionar. Se brinca el siguiente día. Entonces, es una manera muy práctica. Y puede ser por día, semana o por mes. La ubicación, dependiendo si es una videoconferencia en línea, dirección física, número de teléfono o sin ubicación, si es digital. Habilitar reservas de grupo. Si se quiere reservar por grupos, que varios puedan reservar. Cargo por reserva. Recuerden que si quieren cobrar por la cita, sí es posible. Ahora, en este caso, no lo voy a hacer, pero se conecta mediante Stripe y PayPal. ¿Okay? Preguntas a los invitados. Si no habilitas esto, simplemente pide nombre, apellido, correo electrónico y se acabó. Pero si tenemos preguntas adicionales que nos puedan servir para nuestra cita que se va a agendar, es muy útil, como ¿qué es lo que esperas ver en esta cita? O ¿de qué se trata? O etcétera, ¿no? Tú preguntas lo que tú gustes. Habilitar reserva de paquetes. Opción disponible, personas recordatorios por correo electrónico. Si queremos recordar las 24 horas o una hora antes, sí es muy útil esto. Y aquí podemos personalizar este correo electrónico. ¿Sí? Modo de privado, si solamente quieres ser privado, es muy útil. Mostrar en el directorio de tipo de reserva también, si queremos hacerlo. Si queremos mostrarlo o no. Vamos a crear el tipo de reserva y así creamos el tipo de reserva. Aquí lo tenemos, prueba. Podemos hacerlo mediante un link, nos lleva. Y aquí tenemos los días. Recuerden que miércoles los quitamos y tenemos estos horarios y los tenemos. Ahora, también podemos ver disponibilidad mutua. Eso quiere decir que está considerando dónde yo me encuentro y dónde se encuentra el usuario que va a hacer la cita. Porque si está en otra zona horario, es importante que tal vez quiera ver dónde, a qué hora estás tú y a qué hora está él para poder hacer una cita que le convenga a los dos. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero es muy sencillo hacerlo. Pues bueno, así es como lo van a crear. Siguiente cosa que le quiero enseñar es cómo integrar con todo. Aquí en las opciones de integraciones están las opciones de los calendarios, está Google Account, el Microsoft 365 y Apple. ¿Okay? Ya que los conectas, está todo, ya lo puedes usar y también está la conexión con Zoom y también Google Meet. Puedes importar, si ahorita estás utilizando Calendly y quieres importar todo lo que tienes allá, si es que ya tienes citas hechas o lo que sea, los importas con este para utilizar Stripe, PayPal,
Zapier y API. Todo eso aquí. Otra cosa que les quiero enseñar son los date polls, que está bastante interesante. Es algo nuevo que acaban de crear y es muy útil cuando quieres agendar con un equipo que estás haciendo una cita, ¿no? Vamos a suponer que en tu compañía son 5, 8, 10 personas y quieren agendar una cita, pues puedes crear un tipo de encuesta para decir qué día se va a hacer. Entonces vamos a poner encuesta y luego poner aquí encuesta, algo muy sencillo, duración 15 minutos. Y aquí agrego las fechas que quiero hacer y la hora. Lo voy a dejar tal cual. Vamos a hacer Create Date Poll. Ok, vámonos a ver la encuesta. Vamos a enviar este link a todo el equipo y ellos van a decidir si les conviene más el 23 o el 24. Así que todos votamos, enviamos nuestra fecha, enviamos y ya quedó la encuesta. Ok, entonces vámonos a Date and Polls. Este es el que acabo de crear. Yo acabo de votar. Y todos van a votar y una vez que ya todos hayan votado, queda fijo la fecha que todos votaron que les convenía más. Entonces es bastante útil este tipo de agenda, ¿ok? Y el otro es My Bookings, donde vas a ver todas las agendas que has hecho previamente y nuevas. En este caso no tengo ninguna, pero aquí las vas a ver y vas a ver mis contactos también. Todos los contactos que hayan agendado, aquí lo vamos a ver con su correo y tenemos la opción de exportar los contactos. Obviamente, si los quieres agregar a un sistema de email marketing o algo por el estilo, sí es posible. Entonces, todo esto que están viendo para poder agendar ahorita mismo bien fácil, como les comenté, les sale en $29, solo un precio de por vida. No mensualidades, no anualidades, solamente ese pago, ¿ok? Entonces es bastante interesante porque en lugar de estar pagando mes con mes a Calendly o otro tipo de sistema que tal vez ni siquiera tiene los funcionamientos que tiene este y te va a salir mucho más caro. Entonces, esta es muy buena opción. Y no olviden que tienen la garantía de devolución de dinero de 60 días. Pues bueno, hasta aquí este video. Les agradezco mucho si me comentan aquí abajo qué les parece Tidycal y si les gustó este video o no. Ahora sí que, ahí la vemos.